Bueno, voy con el unboxing de esta fuente de energía 1200 watts, 80 plus platinum. La voy a poner en un rig de minería. Voy a contarte mi experiencia y voy a decirte si esta fuente de energía vale la pena. Déjame quitarle primero el plástico. Vamos a quitarle este plástico. Decidí comprarla porque ustedes saben que ahora mismo hay una escasez de fuente de energía demasiado grande. Es decir, ahora mismo las fuentes de energía de renombre casi no aparecen, y donde aparecen cuestan un montón de dinero. Y esta me llamó la atención por varias razones. Primera razón: un buen precio. Segunda razón: viene con prestaciones buenas porque es certificada 80 plus platinum. También cuenta con capacitores 100% japoneses y con una garantía de 10 años. 1200 watts, se ve muy bien. Fíjate cómo es la caja. Es la primera vez que me arriesgo a probar esta marca. También hay otra que viene en este mismo diseño de 1000 watts. Yo me fui con la de 1200 watts porque voy a estar colocando unas cuantas GPU y la voy a poner en minería. Voy a sacarla por aquí de una vez. Vamos allá, la saco por aquí. Esto viene con un manual. Wow, tiene un manual súper grande. Aquí también tiene sticker para que tú, qué sé yo, si quieres llevar los cables organizados, pues tú usas estos stickers. Aquí también está el logo de la marca, por si te gusta o te sientes orgulloso, pues tú puedes poner este sticker en tu gabinete, ¿no? Esto lo voy a poner por acá también. Y de entrada, fíjate algo importante, y es que los cables vienen en esta bolsa, súper brutal, me gusta. Esto lo vamos a ver en un momento, porque de una vez quiero mostrarte la fuente de energía en sí y luego voy a ver el desglose de los cables. Quiero presentarte el desglose de los cables. Déjame poner todo esto allá y voy a sacarla. Vamos allá. Y wow, mira, la fuente de energía también viene en una bolsa, que esto se agradece. Viene también en una funda, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, un gran detalle, eso me gustó, de que tanto los cables como la fuente viene en una funda. Así los cables los vas a tener súper organizado, y en caso de que tú quieras guardar la fuente, también puedes guardarla, qué sé yo, meterla en esta funda súper preciosa. Voy a sacarla. Vamos allá. Vamos por acá. Y ahí está. ¡Wow! No pesa tanto. O sea, se siente ligera. Yo tengo... Yo he trabajado otras fuentes de energía con esta misma capacidad de 1200 watts, y debo decirte que esta no pesa mucho. Eso es algo que no sé si a la larga esto me pueda traer algún problema. Fíjate, aquí en la parte de atrás tenemos aquí la entrada de energía. Aquí tenemos el botón de tumbar y encender la energía, y tenemos un modo eco. Aquí tú lo enciendes y esto lo que va a hacer es que el ventilador solo va a funcionar cuando lo requiera. Si lo dejas así, el ventilador todo el tiempo va a estar encendido, pero si lo prendes, el ventilador va a estar encendido de manera automática. Es decir, va a tener un modo económico y ella va a mandar energía realmente cuando lo necesite. También dice aquí 1200 watts y tenemos la marca de este lado. En el lado izquierdo, mira, tenemos también otro logo, y en la parte de arriba tenemos un ventilador. Yo creo que este ventilador es de 140 milímetros. No estoy seguro porque realmente no me fijé en el manual, pero creo que este ventilador es de 140 milímetros. Se ve enorme y no tiene RGB. Súper chulo, me gusta, porque no estoy en esa cuestión de RGB. Al menos aquí a simple vista no veo ninguna luces en RGB, que a mí en ese sentido me gustó. Aquí vamos a la distribución de los cables, tema importante. Y algo que me llamó la atención fue
esta opción. Fíjate, tenemos puerto para 4 tarjetas PCI Express. 1, 2, 3, 4. Es decir, vas a poder conectar 4 GPU que requieran, que vengan de un cable a 2 salidas de 8 pines. Que eso te lo voy a presentar en un momento. Tenemos 4 para 4 tarjetas. Y dato importante, la de 1000 watts también viene con salida para 4 gráficas, que vengan cada una con 2 salidas de 8 pines. 2 puertos de 8 pines. Si la tarjeta de video, por ejemplo, solamente lleva un cable de 8, pues puedes colocarle un total de 8 gráficas, ¿no? Serían 2, 4, 6, 8. Pero si la tarjeta de video tiene doble cable, uno de 8 y otro de 8, sería una sola por cada puerto para un total de 4 gráficas. Pero ustedes saben que ahora en el mercado hay gráficas que vienen que usan hasta 3 cables de 8. En el caso de la 3090, ustedes saben que esa lleva 3 cables de 8. Pero qué bueno de que tenemos esta cantidad de GPU. Y esto fue lo que me llamó la atención, porque como te dije, la voy a instalar en un rig de minería, y allí voy a ver si esta fuente realmente vale la pena. Aquí tenemos la entrada principal de 24 pines y tenemos las dos salidas de 8 pines para el CPU. Si en caso de que tu motherboard lo requiera, tiene para uno de 8, uno de 4 o otro de 8, o doble de 8 en cada lado. Y aquí están los periféricos, que estos son para los discos duros SATA, 1, 2, 3, 4, 5. Podemos conectar un montón de discos duros en estos puertos, que esto lo vamos a ver en un momento. Así que ahora voy a hacer lo siguiente, voy a sacar los cables. A mí me gusta hacer los unboxing de las fuentes de energía de esta manera, porque así nosotros no perdemos ningún detalle. Mira, algo que me llamó la atención, y es el power cord o el cable principal. Fíjate que es de color rojo, y esto es bueno porque así no se ligan con otros cables. Yo soy un usuario que yo, como tengo varias fuentes, los cables no me gusta ligarlos, porque ustedes saben que eso puede traer conflicto entre una fuente de energía y otro. Te recomiendo que si tú tienes varias fuentes de energía, jamás ligues los cables, porque eso puede provocar un accidente y pueda que se te queme un componente. Así que el cable principal se siente de buena calidad y viene con este detalle en color rojo, que es mi color favorito, así que lo voy a poner por aquí. Voy a seguir sacando todos los cables. Voy a sacar esto, esto y ya. Aquí no tenemos nada más. Voy a poner la funda a un lado y voy a empezar mostrando, y voy a mostrarte estos cables. Voy a mostrarte esta parte. Viene con esto también, esta cinta adhesiva, para que tú lo puedas, qué sé yo, guardar de manera, sujetarlo, y esto va a ser muy, muy chulo. Este es el cable principal de 24 pines. Así es muy largo, así que no importa el gabinete que tú tengas o el proyecto que tú tengas, con este cable vas a poder instalar el sistema que tú quieras, porque el cable es bastante largo. Me hubiese gustado que fuera de un material más flexible, porque esto para nada es flexible, y creo que este va a ser el único punto negativo que le voy a dar a la fuente de energía, que este material no me gusta mucho, pero imagínense, por ese precio no se puede pedir demasiado. Ahora déjame mostrarte qué más tenemos aquí. Este es... estos son los cables de la CPU. Recuerden que son dos cables. Y me encanta esto también, que son larguísimos. Ustedes saben que algunos gabinetes, uno tira los cables por la parte de atrás del gabinete, y a veces estos cables vienen muy cortos y es incómodo en algunas instalaciones. En este caso, esto me gustó, de que los cables son súper largos y no vas a tener problema a la hora de tú mandarle la energía a tu CPU. Y como dije hace un momento, son dos cables de 8, fíjate, y los dos se dividen. En caso de que tu motherboard soporte uno de 8 y uno de 4, pues no vas a tener ningún problema, porque fíjate cómo se dividen estos dos. Estos son los cables principal para el CPU. Aquí tengo... ¿Qué más? Sí, déjame ver, a ver. Bueno, aquí tengo un cable para una GPU, como dije hace un momento. Fíjate, este va a la fuente de energía y este va a la tarjeta de video, en caso de que tu gráfica lleve dos salidas, o sea, si tenga dos entradas de 8 o una entrada de 8 y uno de 6, pues no pasa nada, ya que este cable viene preparado y el tamaño es razonable.
Me hubiese gustado de que fuera un poquito más largo, porque ustedes saben que en esto de la minería uno necesita realmente cables largos muchas veces para acomodar las tarjetas de video, pero el tamaño es aceptable y en caso de que no llegue, pues yo usaría una extensión para que sea más largo. Ese lo voy a poner por aquí. Este lo voy a poner por aquí. Aquí está, son dos. A ver, espérate, deben ser cuatro cables, nada más estoy viendo dos. Espérate, que nada más estoy viendo dos cables. De ahí sí se complicaría si solo me mandaron dos cables. Ah, no, aquí hay otro. Aquí hay otro. Y por último, aquí está, ahí está, fíjate ahí. Como dije, podemos conectar varias CPU y tenemos 1, 2, 3, 4 y cada cable viene doble, con dos cables, cada uno de 8, que lo puedes convertir de 8 y de 6 pines. Así que esto se agradece, puedes conectar hasta 4 y hasta 8 gráficas en caso de que la gráfica solo lleve un solo puerto. En cuanto a los SATA, importantísimo, tenemos 1, 2, a ver, ¿cuántos discos SATA podemos conectar en esta fuente de energía? 3, 4, wow. Bueno, tenemos para la parte SATA y me llamó la atención que viene con esta salida, que la verdad que es muy diferente a lo que estoy acostumbrado a ver. Me gustó porque así tú jamás te vas a confundir con en cuanto a conectar los discos SATA. Y puedes conectar, mira, 4 de un lado. Oh, mira, esto me gustó, que este es mixto. Fíjate que este viene con la parte de antes, o sea, el puerto regular de antes, y también tiene dos SATA. Es decir, este es mixto, que así, wow, esto me gustó. Un tremendo detalle, porque así tú no tienes que estar usando tantos cables, porque a veces necesitamos un puerto de esto, ¿verdad? Y también necesitamos un SATA. En caso de que tú necesites un puerto o dos puertos de esto, pues puedes hacerlo y también tienes opción de conectar dos SATA regular. Así que esto me gustó mucho. Y vienen uno, casi todos son así, mira, todos son así. Toditos son así. ¡Wow! Este tiene un solo, mira, este viene con uno y luego tiene dos SATA y tiene este otro puerto, este. A ver, y luego tiene uno SATA completo que viene con 4, 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8, 9 SATA. Solamente tenemos para una conexión de 9 SATA y 10 SATA, 10, 11 SATA en total. Así que chicos, aquí tenemos otro 11, 13 discos, 13 puertos SATA y los demás son para conexión regular. Así que creo que una fuente de energía como esta valdría la pena. Yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente: voy a proceder a instalarla y voy a estar probándola en un rig de minería. Así que si tú estás pensando comprarte una fuente de energía como esta para minar o para tu proyecto, qué sé yo, para tu proyecto gamer, pues déjame un comentario aquí en la caja de comentarios o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram y allí yo voy a decirte si vale la pena tú invertir en una fuente de energía como esta y si aguanta la carga de un rig de minería, pues lógicamente esta fuente de energía vale la pena. Si eres nuevo, suscríbete y te veo en el próximo video. Bye bye, hasta la próxima.